nosotros nos dedicamos a hacer muñecos artesanales, tejidos a mano, pero son totalmente personalizables. Así nosotros nos habla gente de todas partes de México y nos pide cualquier personaje, cualquier creación propia que ellos tengan, y nosotros lo hacemos. Empezamos a hacer para los doctores, son unas como ayuda. Estas son unas bandas que se utilizan para que no les lastimen las orejas con el cubrebocas, ya que descubran muchas horas con ellos puestos. Entonces con este se les descansa la oreja porque es un extensible que hace que no pegue directamente lo enfadoso que es el elástico con el material con la oreja. Entonces empezamos hace aproximadamente, miré la publicación de unos que hicieron de tela, entonces dije, bueno, ¿por qué no pueden ser tejidos? Digo, si todos hacemos tejido, ¿por qué no tejidos? Y empezamos a hacerlos hace aproximadamente 2 meses. Ahorita a la fecha hemos donado más de 1,000 ya a todas las clínicas de Mexicali. De hecho empezamos a donar a clínicas, primero fue como al Seguro Social, al Hospital General, y ahorita ya le dimos a Seguridad Pública, a los militares de la calle 11, y les damos paquetes de 100, de 50, para que se lleven y repartan para todos los doctores, enfermeros, de limpieza, quien use cubrebocas. No pensé que fuera algo tan necesario hasta que empecé a verlos que realmente, o sea, me hablaban y me decían, no, es que no soporto cubrebocas, me mandaban como fotos de las orejas todas cuarteadas de atrás con sangre. Y dije, no, uno, es que a mí no me cuesta nada hacerlos, pues de tiempo y eso, a comparación de un muñeco. Entonces a mí se me hacía algo bien sencillo y algo bien fácil de hacer. Y ver cómo a ellos, o sea, les genera una sonrisa, un descanso, que alguien se tome el tiempo de darles algo regalado, pues sí lo llena uno y te hace sentir a gusto, pues. Aproximadamente nos lleva, no, creo que me lleva como alrededor de unos 10 minutos cada uno. Lo enfadoso es como ponerle los botones, es como porque lo tienes que coser a mano. Empezamos a regalar los primeros y dije, bueno, ¿cuánto nos pueden pedir, no? Y empezaron a entrar pedidos de 15, de 20, de 50, y empecé a sacarlos yo sola. Y de repente se me empezó a unir gente de que sabía tejer y que me decía, bueno, si tú me dices cómo hacerlo, yo te ayudo. No estaban acostumbrados a que uno les regale las cosas. Entonces yo les daba como, ah, mira, gracias. De hecho, les hicimos una etiquetita que decía, muchas gracias por cuidarnos. Y la gente me decía, ¿te doy algo? No, de verdad está bien. Y aquí directamente por entrecerco y todos cubiertos ellos y nosotros, y les dábamos un paquete con los protectores para el cubrebocas. Chistoso porque hay tejedoras que ya tienen muchos años tejiendo que me hablaron, que yo las conozco y que se quisieron unir, pero hay otra gente que aprendió para poder ayudar a la causa, pues, y así es como hemos entregado tanto. O sea, la cosa es poder apoyar y poderles aportar algo, o sea, no tomando en cuenta lo económico, sino ya, o sea, por darle algo a las personas que están en la primera línea de batalla.